que sí, contarles que en Babahoyo, provincia de Los Ríos, un periodista fue víctima de la delincuencia cuando transmitía en vivo desde su teléfono móvil en los exteriores de un subcentro de salud. El sector donde ocurrió el hecho es considerado como zona roja. Veamos. Está Puerta Negra, esto es en el cantón Baba. Es el momento preciso en que el periodista Nilo Domínguez sufrió el robo de su teléfono móvil cuando ya finalizaba una transmisión en vivo en su medio digital a través de una plataforma en internet. Casi 1,000 personas observaron cómo le robaban a él y a una mujer que también se encontraba en el sitio. En ese momento, lo primero que se te viene a la mente es la sensación de que te pueden disparar, de que te pueden asesinar, de que te pueden quitar la vida. Es una experiencia realmente terrible, o sea, yo lo que hice simplemente fue entregarle el celular y luego tratar de proteger con mis manos, y ya cuando él se voltea para seguir con esta acción delictiva en contra de las otras personas que también estaban allí, lo que hice fue alejarme y ponerme a buen recaudo. Así se confirma que la delincuencia no hace distinción de profesiones. Acudió hasta el subcentro de salud en la Ciudadela Puerta Negra, un sector periférico de Babahoyo, por una denuncia ciudadana donde le indicaban que la delincuencia hace de las suyas constantemente. Como periodista me ha tocado vivirlo, me ha tocado relatarlo y hoy estoy del otro lado también como víctima. Te dejan de brazos cruzados, literalmente. Literalmente de brazos cruzados en este momento, por cuanto es difícil, sobre todo lo que más duele es el contenido. Nilo se convirtió en la noticia por el robo que lo dejó sin su herramienta de trabajo. La provincia de Los Ríos cuenta con una nueva gobernadora que ha mantenido intensas reuniones con la cúpula policial para armar estrategias que frenen de una vez la creciente ola delictiva. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho.